tener como ese scouting, la información libre a poder mandarse atrás de líneas. Y es Pangolier al final la elección, ¿sí? Termina acertando al final. Creo que se acomoda muchísimo más a lo que era el last pick para Mikkei. Y ya tenemos entonces la alineación para estos dos equipos, ¿no? Este confrontar de la gran final, Sui, que es un mejor de cinco, brutal, cinco juegos que tal vez se vienen o tal vez puede ser un stomp. Es que tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no? Digamos, el punto en el fadeball. El Grimmstrow me parece que está a punto de caer en la senda inferior. Y FZ se lo lleva. Tremendo. ¿Cómo arranca Enigma? Un combo en nivel 2 bastante fuerte también para el equipo de Winterberg. Y acá puede caer el Skewer. Ojo, Rocket Barra es la granada de sangre y se voltea la situación a favor de Miracle, que consigue la kill. Mira de Kuroki, quien toma la baja y empieza a prender en fuego al Ruby, que le queda poco tiempo para la experiencia. Si es nivel 2, ahora sí, tiene el telequinesis. No, la Phantom Assassin termina pegando el tema de la Blink. Tenemos 10 carguitas, nos curamos, compartimos el tanguito, así que vamos por esa Healing Lotus. Así que el Goto hace un excelente trabajo. Me parece que la siguiente víctima va a terminar siendo el Magnus. Ruby cae en la parte superior, cambiamos el tema del agro. Cuidado con eso, terminamos cambiando. Kuroki puede continuar. Y Miracle se quiere llevar este respectivo kill. Llega Shockwave y es el doble kill a manos de Miracle. 4 a 0 a manos de Enigma. Y va a por toda la escuadra de Kuroki. Por ahora, Matthew termina cayendo en la senda inferior. Es el primer kill a manos de Reality. Cuidado un poco más. Tenemos el tema de la daga sofocante para conectar el slow. Así que aguantamos y retrocedemos. Una buena baja, pero esto deja libre la parte de bot donde Reality pues tenga que jugar un poco más al margen. Mira, FBZ sin miedo alguno. Daivea incluso con el agro de la torre. Viene el Linkswell, termina siendo incluso limpiado para que Kraken Shield ya termina proqueándose. Ojo que hay Rabas disponible, ¿eh? ¿Qué está haciendo FBZ? Está jugando demasiado con su vida. Viene el Sojo con el Rabas. Y respuesta que llega Miracle para matarlo. Y FBZ se salva. No, no, no se logra salvar, pero le da la respuesta en kill. Mientras que Matthew también llegaba a colaborar en esta muerte. La doble kill para Milagritos y consigue así el dominating en el Gyrocopter. Mikkei no se va a arriesgar, creo yo, que hasta la llegada de lo que sería esa adquisición de sus botas. Cuidado, amenazaban a la parte de medio, intentaban ir en contra del Grimmstrow. Rune de regeneración utilizada para manos de Storm. Tal vez pueda tener ese ingreso, sí, intentará divear un poco más. Termina evadiendo perfecto el Phantom Embrace, conecta el Soulbind, consigue, mira, con el Mirka en otra parte, en la kill sobre Reality, va a caer su mail, no, aún no, aguanta un poco más, logra escapar, robaba allí Silver Lightning, pero va a ser por gusto y el dive con la runa regeneración termina costándole la vida a su support. Debería ser una pelea que saquen a favor, ¿no? Una teamfight que al menos logre brillar y acá van a encontrar al Bounty Hunter, sí, conecta al Soulbind, termina regenerando un poco más Matthew, viene también el Flame Lazo solamente para frenar al Pangolier, mientras que Reality consigue el asesinar de a su main, no solamente sino también a Matthew. ¿Está en la recuperación de la Phantom Assassin? Parece ser que sí, porque Mikkei también llevaba la kill en contra de Kuroki. Todo mal para el equipo de Enigma Galaxy. Tienes con la propuesta del equipo al otro lado, ¿no? Del equipo de Winterberg. Por el único molesto sería el Arpi, que por cierto acaba de conectar en contra de él. Storm Fury termina metiéndolo de cara. Perfecto la ejecución por parte del equipo de Winterberg. No solamente por el Link, bueno, disculpen, por el tema también de Soulbind, sino es por la chance de ir a pelear con el Rolling Thunder. Consigue el Flaming Lazo, consigue la kill Miracle, pero acá termina siendo un tradeo tal vez no del todo bueno, ¿no? Porque matas al Rubick a intercambio del Storm. Ojo, nos podemos meter de cara. Tenemos el Ravage ahí listo. Y me parece que está a punto de caer. Y termina muriendo en cuestión de segundos. Es tremendo el Wickexy. A manos de Miracle. Se está poniendo el equipo al hombro con el marcador de 7-0. Por ahora puede continuar, puede venir. Y Matthew se lo termina llevando. Saorkid a manos de Sumail. Ya empieza a tener poco a poco impacto, ¿no? Es el 1-2 que lleva ahí. Veremos cómo puede continuar todo esto. El Grimmstrow, cuidado con su mail, se termina metiendo de cara. El Skewer termina siendo bastante bueno. Ay, no nos termina dando el mana. Cuidado con su mail. Ahí el Street Vortex le cancela el TP. Termina siendo bastante bueno. La amplificación de daño le da una mano a su mail. Y a ver a quién logra ver, a quién puede matar, tal vez con esa Orchid Malevolence, ¿no? Tal vez tratar de cancelar algún TP del equipo de Winterberg. Pero no, va a ir en contra de Magnus, no hay nadie quien pueda ayudarle, está guardado todavía el Vortex. Va a agarrar el RPC, sí, frenaron y la sobreconfianza tal vez le puede terminar costando caro. Y cae así su mail a manos de Reality. Llega muy tarde, no hay Rawash, conecta sobre cuatro jugadores, termina robándole. ¿Quién le termina de robar al final de cuentas por acá, Rubí? Cuidado con ello, el Angla también que lo tiene acá en adquisición.
para cancelar a un TP, pero no, las noticias son malas al parecer para el equipo, aunque Reality se queda, BKB activada, no hay lazo, no, sí, lazo. Y también lo que mencionaba, el tema del Royal, ¿no? O sea, yo siento que Miracle ya con el tema de la BKB no va a terminar muriendo, ¿no? Pero ahora Sumail va a tomar venganza y dice, este kill es mío, hermano, casi te mato. Y ahora debe ser la parte medio, aunque no, el TP de la parte de bot, van a pelearlo, cuidado con Reality. Viene el smoke, termina agarrando, quiere agarrar al pangolier, no hay cómo purgarse el silencio y la caída de Mike. Y ahora sí Sumail festeja lo que ha sido esta baja, intenta ir como sea por loading, vamos a ver si logra colocar el ancla. Ahí está el ancla para que no pueda huir y es en vano la kill, la toma FBZ. Y ahora sí, la parte de medio, lo habíamos dicho, es el siguiente objetivo. Deberían marcar esa segunda torre, la última que le resta al equipo de Winterbear. Luego del Hydro, cuidado con el Storm, Muy, tratando de buscar a la Phantom Assassin, pero ahí está, se prende con la BKB. Fleming Lazo tiene que arrancar, va a llegar el equipo. Sí, llega el equipo de Nico Galaxy al tiempo, Le cancelaron el TP, hay Vortex, a ver, intentará cancelarlo. Logra cancelar y además matar a la Phantom Assassin. Esta... siguiente, y ojo, ahí está de Ramas que decía, termina dando sin iniciación, agarraron al Grimstro también, al propio Rubik, Pangolier tiene que soltar el Rolling Thunder, y es caída de torre y barracas parece ser para el equipo de Enigma Galaxy. Logra ver incluso en la parte de top Matthew, se da cuenta de que estaba el Magnus, ya tepió, ya dio el call también la información, y ojo con ese RP, se puede de RP con la Phantom Assassin. Vamos a ver, mis queridos amigos. Uy, uy, uy. Trataba de baitear un poquito más. Pero ahora retrocede Miracle. Cuidado con Miracle, ¿no? El Flame Break ahí a manos. Sale demasiado caro. O sea, la receta 2050 de oro es bastante. Pero bueno, Magnus termina completando lo que es la BKB. Así que, tío Inca, me parece que esto puede ser una buena pelea para la escuadra de Winter. Cuidado aquí, Guroki termina dándose cuenta, termina rompiendo el smoke, pero también recibe de cara todo el cariño de los jugadores. Termina destruyendo el Reality con este crítico. Y otra vez el smoke en segunda parte para ellos, pero igual está traqueado. El lápiz para el equipo de Winterbird en esta partida. Uy. Ojo, vamos a ver. El Leader Pit termina siendo bastante bueno. No sé si tenemos el Ravage por ahora, pero puede llegar a gritar ahí el Ghoul Scepter. Cuidado, que Miracle termina muriendo en cuestión de segundos. Me parece que la siguiente víctima va a terminar siendo el Rolling Thunder. Excelente respuesta a la de la Phantom Assassin. Y esto no es bueno para los muchachos de Enigma. Vamos a ver en esta oportunidad. La verdad, el Magnus hace un excelente trabajo con ese ERP. Y ahora sí, a juntarse. Y el Roshan ya está listo, Roshan ya sale, pero también están posicionados en top. Aunque va a rotar abajo. Ojo, ojo. La pelea que se viene porque van a tepearse en el Twinkie. Terminan en el radar. Agarraron a quien agarraron a Grimstone. También termina tepeándose. Mike y Fleming Lazo por un momento controlan solamente a la Phantom Assassin y Reality. Y acá lo desaparece al Storm porque no tenía mana. El Ravage en respuesta logra frenar por un momento a la Phantom Assassin. Consigue la kill. Mientras que, ¿dónde está? Gyrocopter es el último en llegar a la fiesta. Es el Soulbind. Conecta a Mike y empieza a rodar. Ese Rolling Thunder también. El buyback por parte de la Phantom Assassin. Retorna la lucha. Cuidado, BKB por parte de Milagrito. Se mete a Roshan y sabe que le queda muy poca vida a este Roshan. El AX tiene que ser tomado lo más pronto posible, pero no. Retrocede Miracle, termina impactando el arpón también a ERP, todavía no está en recarga, poco tiempo, pero igual el daño lo tiene, lo mantiene en contra del Gyrocopter, se para de frente, al menos FBZ no tiene vibe que el equipo Enigma Galaxy como para lucharle. Esta lucha, esta pelea por el AX, Cachal intenta huir, escapa, tal vez Magnus no logra hacerlo, la muerte también del offlaner, el equipo de Winterbird tiene que retirarse por acá solamente haciendo la de jardinero, Matthew recogiendo las flores, y el Roshan que va a caer y va a ser para el equipo de Winterbird. El AX va para la Phantom Assassin. Cuidado acá. Sí, sí, sí. Mucho cuidado porque termina dándose de cara. Ojo, a una pelea más por mano de FBZ. Quieren matar a la Phantom Assassin. En verdad, quieren romper este AX de manera temprana. Porque también saben de que el Storm llega. El TP. Uy, uy, uy. Están dándole todo el tiempo. Están dando toda la chance para que pueda llegar su mail. Cuidado del Link. Termina dándose. Sí, termina saliendo el brinco. Y termina agarrando a mí. ¡Qué increíble! Y hay que recordar que no tiene buyback. Se acaba de pagar Reality. Va a caer la BKB. No la tiene y se va a cobrar la venganza a su mail. Después de esa kill que conseguí en el Twinkate. Perfecta recuperación del equipo de Enigma Galaxy. El Goto también parándose de cara. Dando el comando hacia el ataque. Y consiguen así la muerte de los dos últimos que estaban en esa lucha. Satánica, así que el Gyrocopter ahora ya no se va a hacer problemas. Creo que este el ítem que realmente le faltaba.
Tío Inca, porque se le complicaba. Son 70 segundos menos, llega, cuidado con eso, se termina pagando. Sumel se termina metiendo de cara, llega el Strifeforce por ahora y Grimmsnarl que termina cayendo en cuestión de segundo. Y Arpi, tenemos el Skewer, vamos a ver. Ay, 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 no, no termina saliendo de la mejor manera, pero caen los dos super de los muchachos de Enigma. Somos 3 contra 3. Sí, están buscando llevarse las barracas primeras de bot, la de medio, la de top todavía es lo que está trabajando también FBZ. Cuidado por acá. No hay manera, al parecer. No hay forma de defenderlo, como le dices. Buen tiempo de respawn por parte de los Phantom Assassins luego de ese buyback. Ese dieback, en verdad, de lo que sucede al equipo de Winterberg. Y ahora es Mega Creeps. Así es, ni más, el Roshan ni siquiera es necesario para ellos. Y ya en más de media hora, un poquito más de media hora, consiguen los Mega Creeps el equipo de Enigma Galaxy. Por ahí se dio una mano de Midas, no sé, para Magnus, un poquito desesperado tal vez. La última pelea dice, bueno, es un BO5 muchachos, peleemos a todo, pero el Rubik terminaba muriendo y no sé si tiene buyback, me parece que no tiene buyback. La escuadra de Enigma ahora se va a querer meter de lleno ya para poder dar el toque final. No tiene buyback, Tío Inca, y lamentablemente me parece que es el final.